Recordemos que esta fue una marcha que salió desde la avenida Panamericana de Cumaná y llegó hasta la avenida Bermúdez. Nosotros despedimos este pase de Vive para el Sistema Nacional de Medios Públicos desde el Estado Sucre. El Partido Socialista Unido de Venezuela desplegado en todo el territorio nacional, esta vez en el Estado Sucre, dando mensajes de apoyo y pidiendo por la pronta recuperación de la salud del presidente Hugo Chávez. Pero no solo acá en el Estado Sucre se están dando actividades como esta, también en el Estado Carabobo. Y para reportarnos está nuestra compañera Dayana Querales. Dayana, te escuchamos. Y usuarios del Sistema Nacional de Medios Públicos. Nosotros continuamos aquí desplegados en esta gran movilización que el pueblo carabobeño está realizando desde la Plaza Bolívar del municipio de Guacara para enviar mensajes de amor, de solidaridad, de respaldo al presidente de la República, Hugo Chávez. En estos momentos se encuentra dando palabras el alcalde de este municipio, Gerardo Sánchez, pero también contamos con la presencia del coordinador nacional del Comando Batalla de Carabobo, donde se va a librar precisamente en esta entidad una segunda batalla el próximo 7 de octubre. También ha hecho presencia el coordinador nacional de movilización y eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela para estar presente en esta movilización que el pueblo carabobeño está realizando, no solo para respaldar y acompañar al presidente Hugo Chávez, sino también para ratificar ese compromiso para la próxima victoria del 7 de octubre. Todas las calles están repletas en el municipio de Guacara. Nos dejamos con el sonido ambiente de esta fiesta popular que se está viviendo desde el municipio de Guacara. Escuchemos. ¡Ah! ¡Chávez no se va! ¡Ah! ¡Chávez no se va! ¡Ah! ¡Chávez no se va! ¡Pa'lante! ¡Pa'lante! ¡Pa'lante, comandante! ¡Pa'lante! ¡Pa'lante! ¡Pa'lante, comandante! ¡Un saludo bolivariano y revolucionario a este pueblo de Carabobo! ¡Viva Carabobo! ¡Viva Carabobo revolucionaria! ¡Le quedan pocos meses al pollo! Porque aquí vamos a tener a Maduro dentro de poco, compatriotas. Estamos desbordando las calles de Venezuela. Este desbordamiento de Carabobo, esta movilización de hoy, se viene repitiendo. Rojo, rojito. Y con Nicolás sacaremos al pollito. Rojo, 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 rojito. Y con Nicolás sacaremos al pollito. ¡Viva Nicolás! ¡Viva el comandante Hugo Chávez! Sí, compatriotas, que estamos ya. Hay un desbordamiento en el país. Todo lo que hacemos se pone así, como esta calle desbordada de pueblo que ama, que está solidario con nuestro comandante Hugo Chávez. Y desde aquí vamos a mandarle un grito, un pa'lante, comandante, a nuestro comandante que nos está viendo en este momento. ¡Pa'lante! ¡Pa'lante! ¡Pa'lante, comandante! ¡Pa'lante, comandante! ¡Pa'lante! ¡Pa'lante! ¡Pa'lante, comandante! Aquí se vislumbra, compatriota. Desde ya estamos anunciando la victoria contundente del 7 de octubre con nuestro comandante presidente. Por ahí andan el candidato Majunche tratando de manipular a nuestro pueblo, tratando de mentirle a nuestro pueblo, pero esta respuesta de hoy de Carabobo ratifica el triunfo por nocaut de la revolución y del comandante Hugo Chávez. Hay que estar, compatriotas. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡Ese grito! ¡No volverán! ¡Ese grito recorre el país! ¡Ese grito se está transformando
en organización popular. Ese grito es el grito de la victoria, el grito del pueblo consciente, el grito del pueblo que quiere seguir siendo gobernado por nuestro comandante Hugo Chávez. Por eso es el grito de no volverán. Mi comandante se queda, se queda, se queda. Mi comandante se queda, se queda, se queda. Mi comandante se queda. Se queda. Así es, compatriota. Mi comandante se queda. Y la demostración de que el comandante Hugo Chávez se queda es esta presencia de esta marea roja aquí en Carabobo, que hace temblar a los sectores oposicionistas y que nos pone a nosotros un compromiso bien grande. Acordémonos, compatriotas, vamos a acordarnos que la victoria es 10 millones, compatriotas, 10 millones. ¡Son 10! ¡Son 10! ¡10 millones! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10 millones! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Son 10! ¡Y esos 10 millones! ¡Son 10 millones! ¡Son 10! Oiga, compatriota, esos 10 millones tenemos que trabajarlos con organización, con mucha unidad, con mucho trabajo, con mucha conciencia, con mucha disciplina, con mucha responsabilidad. Ese es el compromiso de nosotros, los revolucionarios, para poder garantizar ese triunfo que ya tenemos asegurado y tener una victoria contundente que garantice la paz en nuestra patria, que garantice la... Amor, amor, amor con amor se paga. Amor, amor. Bueno, ese es el mensaje a nuestro comandante. Amor, amor. ¡Amor con amor se paga! Bien, compatriotas, nosotros entonces estamos avanzando en la organización. Estamos consolidando la victoria del 7 de octubre. Y esa victoria popular es una demostración de la conciencia del pueblo. Esa victoria popular del 7 de octubre es la respuesta del pueblo a continuar por los caminos de la organización del poder popular. Esa victoria del 7 de octubre es la garantía del vivir bien, del vivir mejor, de la calidad de vida. Esa victoria del 7 de octubre es la garantía de que avanzaremos por los caminos un mensaje al comandante Fidel desde aquí de Carabobo. Gracias, Fidel, por cuidar de él. Gracias, Fidel, por cuidar de él. Bueno, hay que informar, compatriotas, que nuestro camarada, compatriota, líder de la revolución, cada día más está mejor, se está recuperando y próximamente estará aquí en Carabobo para ratificar el triunfo de la revolución bolivariana. ¡Viva el comandante Hugo Chávez! ¡Viva el pueblo de Carabobo! ¡Viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Adelante, compatriotas! ¡Independencia y patria socialista! Ahora, compatriotas, nuestro jefe de campaña, el compatriota Jorge Rodríguez. Les traigo un abrazo emocionado. Les traigo un abrazo que está en millones de corazones de este pueblo. Les traigo el abrazo del amor más profundo que haya conocido esta tierra, el abrazo de Hugo Chávez con su pueblo, el abrazo del pueblo con su líder. Les traigo a esta tierra
que llenó de heroísmo, que fundó la patria en la primera batalla de Carabobo, aquel 24 de junio de 1824. Les traigo una certeza: con la fuerza de ese amor, con la fuerza del amor de Chávez por su pueblo, con la fuerza del amor del pueblo por Chávez, conquistaremos la más inmensa victoria el 7 de octubre de 2012. Y quiero pedirles un momento, un minuto, si podemos, desde aquí, desde estas calles de Guacara, que están desbordadas por los cuatro costados, por estas calles del estado Carabobo, por estas calles donde ya se siente la inmensa victoria de la batalla de Carabobo, que le mandemos desde aquí, desde nuestros corazones, desde nuestras almas, una oración, un pensamiento que acompañe a nuestro comandante en su proceso de salud. Démonos un minuto para mandarle desde aquí a Chávez nuestra oración, nuestro saludo, nuestra forma de decirle: estamos contigo, comandante. Un minuto de oración, un minuto de presencia. Aquí el pueblo de Carabobo te dice: estamos contigo, comandante presidente. Allá fueron esas oraciones, las oraciones de este pueblo, que llenan el alma de Chávez de regocijo, que llenan el alma de Chávez de pueblo, y que se derramará por todos los rincones de esta patria para decirle a los majunches, a los entreguistas, para decirle a la derecha: esta patria no se vende, esta patria tiene a Chávez, y esta patria mira hacia el futuro. Un futuro para nuestros hijos, nuestras hijas, un futuro pleno de escuelas, de centros de salud, pleno de vida, pleno de amor, pleno de ternura. Y al señor Pollo, al señor Pollo le decimos: recoge tus peroles, que esto se cae de Maduro. Recoja sus peroles, que el gobernador de Carabobo a partir del 16 de diciembre se llama Nicolás Maduro. Entonces, hermanas, hermanos de todo Carabobo, de Mariana, de Valencia, de Guacara, de Los Guayos, de Puerto Cabello, hermanas y hermanos, nos espera una batalla bonita, una batalla dura, donde el enemigo tratará de mentir, tratará de tergiversar, tratará de desestabilizar. Y nosotros le responderemos como respondió hoy el pueblo de Guacara, como respondió hoy el pueblo de Carabobo. En la calle, las calles son del pueblo, no de la burguesía. Y en estas calles nos mantendremos organizados, desplegados, unidos, el gran pueblo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista, la UPD, el MEP, los partidos aliados. Unidad, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Y con esa unidad y este pueblo y nuestro líder, celebraremos el 7 de octubre la más grande victoria, hermanas y hermanos. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos.
Escuchábamos las impresiones, usuarios y usuarios del Sistema Nacional de Medios Públicos, de la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, que hoy ha acompañado a todo el pueblo carabobeño volcado en las calles del municipio de Huacara para enviar mensajes de respaldo, de amor y de solidaridad al presidente de la República, Hugo Chávez, y además para ratificar toda la victoria que se va a vivir el próximo 7 de octubre. Ha sido toda una fiesta popular la que hemos tenido la tarde de hoy aquí en el municipio de Huacara. Ha sido realmente la alegría de todo un pueblo, oraciones con mucha fe, con mucha esperanza. Una sola oración, miles de voces por el presidente de la República, Hugo Chávez, por su pronta recuperación en este proceso nuevo que está librando y que está acompañado no solo del pueblo venezolano, sino también de todo el pueblo carabobeño, y además ratificar su compromiso de lucha cada día por la construcción de la patria socialista. Es la información que a esta hora podemos ofrecer desde Huacara, Estado Carabobo. Con ella retornamos con ustedes a Caracas. Adelante.